Buenos días. Buenos días a todos. ¡Feliz Año Nuevo! Hola. Buenos días. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Venga, ya estamos unos cuantos. Empezamos. Hoy os quería hablar de la depilación a la cera. Fijaos, es un método súper antiguo. Es el método del que hemos vivido durante muchísimos años las esteticistas. Yo recuerdo hace un montón que uno de los servicios que más se hacía en los centros de belleza era la depilación a la cera. Si es verdad que se ha ido sustituyendo en muchos casos por la depilación con luz pulsada intensa, con láser, pero sí es cierto que no nos podemos olvidar de ella porque todavía hay mucha gente que se sigue haciendo este sistema. Y la verdad que si trabajamos correctamente, pues es un sistema que tiene muy buen resultado respecto a, bueno, pues arrancar correctamente el pelo, pero sí es de suma importancia preservar la salud de la piel. Esto es lo que hablamos constantemente. Siempre hay que tener en cuenta la salud de la piel. Cuando nosotros en clase enseñamos a las alumnas, porque todavía enseñamos a hacer depilación a la cera, pues es verdad que muchas se sorprenden. Por eso me apetecía mucho hablaros de este concepto de depilación que os voy a comentar hoy, porque se sorprenden porque dicen, bueno, es que nada tiene que ver con lo que conozco en la depilación o como usuaria me he hecho en algunos centros. Para comentaros esto, tengo siempre que hablar, como ya sabéis, desde el principio un poco de los tiempos, que el pelo, para qué sirve, por qué está ahí. Esto lo tenemos que tener muy claro siempre para saber los efectos, sobre todo los efectos secundarios que aparecen cuando hacemos algún tipo de tratamiento. Estos efectos secundarios muchas veces los podemos eliminar, sobre todo si no es una reacción alérgica a lo que estemos haciendo, no especialmente a este concepto que vamos a hablar hoy. Los efectos secundarios muchas veces se pueden evitar. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué están los pelos? Los pelos son protectores naturales de la piel. Hemos hablado en muchas ocasiones de la estructura como órgano y, bueno, siempre hablamos de las capas, pero hemos quizás hablado menos de los orificios que tiene esta piel. Tenemos folículos pilosebáceos que a su vez tienen una glándula sebácea apocrina y tenemos estructuras que generan solo y exclusivamente secreción, que son las glándulas sebáceas eutrinas y las glándulas sudoríparas. Estos orificios tienen, por supuesto, función de salida. Lo que van a crear es, a través de estas secreciones, esa emulsión epicutánea, ese manto hidrolipídico. Os doy sinónimos porque son, en unos textos los encontramos como emulsión epicutánea, en otros como manto hidrolipídico y en otros de las siglas en inglés MHF, que es el Natural Moisturization Factor, ¿vale? Entonces, que es además así como MHF lo encontramos en muchos principios, como principio activo en muchos cosméticos, que no deja de ser esa sustancia creada por sustancias de desecho, especialmente la urea. Hay cantidad de ácido láctico, grasas derivadas, ácidos grasos derivados del propio colesterol. Esto genera realmente una crema natural, una emulsión natural humana. Esto nos va a proteger básicamente de la acción bacteriana. Entonces, tiene una gran importancia sobre la piel. Cuando hemos hablado de las rosáceas, de las dermatitis, de todo esto, muchas veces empieza este problema porque esta emulsión epicutánea no es correcta. Entonces, todo nuestro organismo, excepto las palmas de las manos y las plantas de los pies,
están cubiertas por estos orificios de folículos pilosebáceos. Todos contienen un pelo. La diferencia entre unas zonas y otras es que los pelos no siempre son pelos terminales, sino que es un vello finísimo que cubre todo el organismo. La reacción del pelo es también de suma importancia en el concepto de termorregulación. Digamos que son como esas antenas sensoriales que hacen en muchos casos pues que la piel se contraiga a través de su músculo piloerector, se cierren estos orificios de salida y se concentre más temperatura en la piel para mantener, lógicamente, siempre a salvo de una bajada de temperatura importante las células internas. Fijaos las funciones naturales que tienen estos pelos, ¿vale? Cuando por moda, pues de repente hemos querido eliminar el pelo prácticamente de la totalidad de nuestro organismo. Incluso hay muchas personas que aún demandan. Hace poco me llamó la atención que hay alguna persona que se quiere quitar incluso el pelo del cuero cabelludo, que ese sí que es de suma importancia para el sistema de termorregulación, puesto que por el cráneo se pierde muchísima temperatura corporal. Entonces digo, bueno, la moda ya, pues, si quieres, por hacerse tatuajes, ¿no?, en el cuero cabelludo, es tan fácil como rasurar, pero no someter al organismo a esa pérdida, porque al final son anejos que necesitamos. Entonces esa pérdida va a crear también que el organismo tenga un bombardeo de intentar recuperar las propias estructuras eliminadas. En el caso de la depilación a la cera o con las técnicas de arranque que hemos hecho durante toda la vida, ahora es la depilación a la cera, la depilación con hilo y la depilación con pinza. Son las tres técnicas que más recomendamos, sobre todo para el área facial. ¿Por qué para el área facial? Pues porque en muchos casos el color del pelo no es el color adecuado para poder trabajar con láser y con luz pulsada intensa. En otros casos, pues porque el efecto pelo a pelo duele muchísimo y la gente es muy sensible, entonces quiere más de un tirón. Las canas, pues siempre hablamos de la depilación eléctrica. Yo soy muy partidaria de trabajar con la depilación eléctrica cuando hay un vello claro o cuando hay canas o cuando hay un vello incipiente facial, sobre todo estas mujeres que empiezan a tener un aumento del grosor de ese vello imperceptible y que va generándose un nuevo pelo. No recomendaría nunca técnicas de arranque, porque esto sí que va a crear una estimulación en el folículo pilosebáceo y a través del riego sanguíneo puedo crear un aumento de este refuerzo natural que está ocurriendo sobre todo por problemas endógenos, siempre de características hormonales. Os recuerdo que el pelo en general está creado por andrógenos. Mujeres y hombres tenemos andrógenos y estrógenos. Las mujeres normalmente no deben de tener vello o pelo en zonas puramente masculinas, especialmente el facial, la línea central, línea alba que coge desde el cuello hasta la zona del pubis, el pubis invertido. Son zonas, areolas mamarias, son zonas que siempre, si empiezan a estimularse ese vellito y a convertirse en pelo terminal, estamos hablando de una reacción endógena. Y lógicamente esa reacción endógena está basada, o la influencia va a ser a través del propio vaso sanguíneo que irriga la papila de ese folículo pilosebáceo. Si nosotros estimulamos con temperatura, con arranque, pues tenemos muchas posibilidades de estimular que eso sea más rápidamente. Por eso, ojo con los vellos incipientes. Cuando nos encontramos mujeres que empiezan a decirnos, este vello parece que se está reforzando, yo no soy partidaria nunca de empezar con las técnicas de arranque. Recomiendo empezar ni con el láser, ya lo hemos hablado en alguna ocasión,
o la luz pulsada, porque va a crear un calentamiento muy grande, ¿vale? Entonces, prefiero pasar directamente a la depilación eléctrica. Pero cuando tenemos un vello normal, ese vello finito, ese vello que muchas mujeres, bueno, pues también es muy fino, pero es oscurito, y cuando nos maquillamos, pues no nos gusta y queremos hacer una depilación correcta, perfectamente se puede trabajar con la depilación a la cera. Ahora sí, tenéis que buscar un producto de unas características muy específicas, que es el que os voy a mostrar hoy. ¿Qué hace la depilación? Lo primero, una acción exfoliante poderosísima, porque tiene que ser un producto que tenga una adherencia correcta para que atrape el propio pelo o el propio vello y es que podamos retirarlo a un tiro. Entonces tiene que tener una muy buena adherencia. Esa adherencia hace que nosotros estemos haciendo siempre una exfoliación cada vez que depilamos con estos métodos. Por supuesto, para hacer una exfoliación en cualquier tratamiento facial, lo primero que hacemos siempre es limpiar o desmaquillar. Esto es de suma importancia. Hay que limpiar la piel siempre antes de hacer una depilación a la cera. Yo cuando veo esos servicios de muy bajo coste que llegan y ponen la cera directamente, la verdad es que me horroriza un poco, porque, a ver, a lo mejor no estoy maquillada, pero vengo de la calle, traigo las propias secreciones naturales llenas de bacterias que sabemos que están colonizando constantemente la piel y que unas bacterias son buenas y otras son malas. ¿Qué hace esto si nosotros no tenemos un proceso correcto? ¿Cuántas personas conocéis que después de depilarse un labio superior, depilarse unas cejas, depilarse unas patillas, al día siguiente tienen pequeños granitos? Claro, se ha colonizado ese folículo por esas bacterias. Primero, porque hemos destapado totalmente la piel de las células muertas. Hemos arrancado el pelo que realmente hace de taponcillo de todos los orificios que no deben de ser de entrada, solo de salida. Pero si los dejamos libres, las bacterias van a colonizar ese folículo. Y además, la piel enrojecida y totalmente desprotegida. Pues facilísimo que mañana todo lo que antes era un vellito pueda ser un pequeño granito. Ese es un efecto secundario de la depilación a la cera. Esto ya hace muchísimo tiempo que nosotros no lo consentimos. Tiene que ser un trabajo correcto. Con todas las depilaciones o con todos los productos hemos hecho el mismo protocolo, pero hoy con este producto que os voy a mostrar, que ahora ya os voy a contar en qué consiste, pues es muchísimo más efectivo. Bueno, lo primero se llama sistema Star Soft, quiere decir la estrella suave, fijaos, Star Soft es de la marca Maestà, y lo primero que nosotros vamos a utilizar es un prepil. ¿En qué consiste este prepil? Vamos a olvidarnos del alcohol o incluso los geles de alcohol. Son desinfectantes momentáneos, pero para la zona de las manos. No podemos utilizar en toda la epidermis este tipo de productos. ¿Por qué no podemos utilizar en toda la epidermis este tipo de producto? Porque va a crear una deshidratación y no vamos a tener una acción vírica para evitar tocarnos momentáneamente, ¿vale? Pero vamos a tener una deshidratación y una apertura epidérmica que va a hacer que otros virus y otras bacterias nos colonicen. Entonces, por favor, no se puede utilizar los geles de alcohol o el alcohol como desinfectante para todas las superficies. Eso es algo para el momento. He tocado algo que pueda estar contagiado y para evitar
tocarme, pero recordar que siempre dicen que lo ideal es lavarse las manos. Entonces, vamos a utilizarlo en la zona de las palmas y cuando salimos y no tenemos un lavabo cercano, pero en el centro, la verdad es que yo siempre le digo a las alumnas que eviten porque estropea muchísimo la epidermis. Y una cosa son las palmas y otra cosa es la epidermis general, que no tiene esa queratinización de extracto lúcido como la palma de la mano. En este caso, el prepil de Starsoft lleva unos productos, unos agentes neurosensoriales creados a través de principios activos vegetales, lo que genera es una pequeña acción antiséptica y una acción anestésica. Tenemos antiséptico y tenemos anestesia. ¿Para qué? Para crear esa depilación más suave, esa depilación más indolora, digámoslo así, ¿vale? Libera de restos de grasa, de restos de bacterias y además ya esos efectos neurosensoriales van a crear que la piel esté mucho más receptiva, mucho más relajada y así que luego el tirón duela un poco menos. Lleva también un extracto de avena. El extracto de avena, en este caso, lo que va a crear es como un recubrimiento en el pelo que lo hace un poquito más poroso. Esa porosidad en el pelo va a crear que con el depilador arranquemos vello hasta muy finito y muy cortito. Entonces, vamos a hacer de un producto que es como una crema, ahora os vais a ver la cera, en algo bastante adherente y que va a levantar hasta el vello más cortito, una vez que hemos pasado este producto. Y por último, el aceite de tamanú, que es un aceite muy, muy hidratante. Fijaos, algo súper hidratante, nutritivo para la piel, pero que va a permitir que el producto se adhiera. Si nosotros trabajamos con productos hidratantes, la cera luego no se fija. Pues en este caso, perfectamente, porque es un aceite muy hidratante donde sus, digamos, el tamaño molecular de las sustancias que lo genera entra perfectamente en las capas de la piel, hidratándolas sin dejar un resto graso en la superficie. Esto lo podéis utilizar, este prepil, para todos los métodos de depilación. Yo los recomiendo mucho para la cera, por supuesto, cuando depilamos también con pinza y cuando se depila con hilo, porque igualmente vamos a arrancar el pelo. La piel tiene que estar limpia, muy seca, ¿vale? En este caso no va a dejar ningún resto graso. Acordaos, prepil Starsoft de MyStar. Y ahora os voy a mostrar el tipo de cera que tenemos. Bueno, en principio se presenta como una pastilla, fijaos, es una pastilla totalmente blanca. Es una pastilla que aparentemente parece una cera totalmente normal, como las otras. Bueno, pues no. Fijaos, cuando la fundo, yo la tengo en este fundidor, aquí, ¿veis? Eso es papel, esto es un folio térmico. Mirad cómo tengo la cera. Está totalmente líquida dentro de este folio. Esto hace que mi calentador esté perfecto siempre. No hay cosa que más deteste que un fundidor que chorrea de producto, que cae, que se va quemando alrededor porque vamos calentándola. Un producto totalmente desechable, fijaos. Ahora mismo está en la textura perfecta para trabajar. Pues mirad, mi fundidor lo tengo ahora mismo en el 60 grados, pero esto no está a 60 grados. Lo puedo trabajar perfectamente, lo puedo tocar y no hay ningún problema. No me está quemando. ¿Por qué? Porque el producto coge la temperatura ideal y funde, como he visto, como un gel. Pues fijaos, para la aplicación, bueno, voy a coger una pequeña dosis del prepil, lo voy a extender sobre la piel. La absorción es rápida, simplemente paso un cleanes, ya tengo la piel limpia y desinfectada. Voy a utilizar depresores, bueno, sabéis
ya también utilizamos depresores siempre desechables. Si estamos trabajando zonas más grandes, como puede ser zona íntima o unas axilas, o el depresor pequeñito, esto es, va a entrar ahí y luego ya directamente lo voy a tirar. De hecho, cuando trabajamos los labios superiores, yo siempre les digo a las alumnas, hay que buscar la habilidad máxima de la higiene total. Coger con un lateral, trabajar un lado, coger con el otro lateral, trabajar para no tener que ir retirar con el mismo palito, ¿vale? Bueno, voy a mostraros cómo se trabaja. Es tan simple como coger una dosis. Fijaos, es un producto que aparentemente parece una crema. Se trabaja exactamente igual que la cera tradicional de baja fusión. La diferencia es que no hay que moverla tanto y hay que poner una capa finísima. Es súper elástica, me permite, fijaos, trabajar muchísimas tiras. Imaginaos que estoy haciendo una zona íntima donde hay muchas direcciones de pelo diferentes, ¿no? Entonces puedo trabajar perfectamente varias tiras en cada una de las direcciones sin miedo a que el producto se quede seco. Yo ahora os estoy contando todo esto para dar tiempo, para que veáis que no corre mucha prisa retirar el producto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un producto súper elástico. Mira, yo ahora mismo estoy pasando la mano por encima y ya no pega, ¿no? Pero en el momento en que levante el borde, mirad, llevaba un montón de tiempo, fijaos la adherencia que tiene, cómo ha cambiado la piel de color, eso es que ha levantado todas las células muertas, pero fijaos que el producto, mirad cómo es. Podría hacer ahora mismo con este producto un modelaje perfecto a todas las que le gustan las manualidades, fijaos. Aquí una florecilla, no se pega para nada a la piel y sigue siendo súper elástico. Este es un producto que se adapta perfectamente a la superficie, depila de forma correcta, ahora mismo, claro, no es que tenga muchísimos pelos, pero sí que tengo un vellito encima de la mano, lo ha depilado correctamente en la zona donde lo he trabajado. Pero fijaos el tiempo que llevo con él en la mano y sigue siendo un producto hiperelástico. Esto va a hacer que sea extra suave para la piel y que no genere esa irritación, que en muchos casos, por supuesto, para quitar el pelo hay que crear una vascularización, por supuesto, pero no tiene por qué haber una irritación muy alta. No podemos salir del centro con el labio, las cejas súper enrojecidas. Una vez que nosotros hemos hecho esta depilación, fijaos, tengo todavía el producto aquí, para las que os habéis incorporado ahora, fijaos, en este caso, esto que he fundido, esta zona, es una pastilla, fijaos la cantidad, tenemos, cunde muchísimo el producto, un kilo de esta cera está cundiendo aproximadamente como dos y pico de cualquiera de las otras, porque la dosis que aplicamos es una dosis muy pequeña, nos tiene que quedar transparente. Voy a volver a repetir por si alguien se ha incorporado después, nos tiene que quedar muy transparente, fijaos, nada, muy poquito trabajo presionando y que nos queden los bordes, nada, mínimamente, es transparente, la tengo que dejar cuando se pone blanca, es cuando está preparada para tirar. Y como os decía, no es necesario correr, puedo trabajar
en varias direcciones, tiras pequeñitas o tiras grandes, eso ya depende de la zona que vayamos a depilar, y tranquilamente el producto está flexible en el momento que está blanco. Mirad, perfecto, mirad el efecto y cómo queda de elástica la cera. Bueno, súper importante, una vez que hemos retirado la cera, tenemos que desinfectar otra vez correctamente la piel. ¿Por qué? Porque hay cantidad de sigue habiendo colonización bacteriana, aunque tengamos la piel limpia anteriormente. Hemos sacado el pelo también con sus glándulas, con su secreción sebácea, y muchas veces sale hasta la cápsula vitra, esa cápsula traslúcida que cubre el folículo y que hace que esté bien adherido a las paredes internas del propio folículo, a las vainas reticulares internas. Bueno, esto lo hemos dejado totalmente liberado. ¿Qué tengo que hacer? Una buena desinfección. ¿Cómo? La mejor, después de haber hecho una depilación, es pasar simplemente el alta frecuencia. Fijaos, en este caso es un portátil de alta frecuencia. Nosotros en clase los tenemos en cada cajón, debajo de una camilla, tenemos uno de ellos. Simplemente con su interruptor aquí y ya sale perfectamente. Pasaremos suavemente por el área. En el momento en que nosotros tenemos un contacto directo con el electrodo de cristal sobre el área, ya hay gas ozono. ¿Por qué? Porque el electrodo va a captar a través de la corriente de alta frecuencia, genera, capta el oxígeno del ambiente y lo sintetiza en oxígeno trivalente, en gas ozono. Es una reacción química que aparece con la descarga. Esto en un labio superior, en un facial, después de haber depilado unas cejas. En las cejas, yo recomiendo a veces la depilación a la cera en la zona del piramidal, la parte alta, la zona de las sienes. No me gusta tanto en el párpado móvil, porque sí es cierto que los párpados, la piel del párpado es una piel diferente, es una piel muy elástica. Cuando hay mucho vello, porque cuando se hacen estos servicios es porque hay mucho vello y la gente quiere en un tirón, tiende a descolgar un poquito el párpado, sobre todo con el uso constante. Siempre recomiendo que a lo mejor en una primera trabajo, cuando duele tantísimo, poder hacerlo, pero luego recomendar al cliente o a la clienta que venga al centro más a menudo, hacerse técnica de mantenimiento. No le va a costar tanto el servicio, porque ya va a ser unos pocos pelitos con los que vamos a mantener la estructura de la ceja siempre perfecta. Entonces, una cosa es un diseño, un día, una ceja virgen, que hay veces que hay que trabajarlas incluso en dos sesiones porque no aguantan tanto, no deben de salir los párpados extremadamente inflamados, a lo mejor luego tenemos que hacer deslizado, coloración, ya hemos hablado de esto en alguno de los directos, pero luego siempre insistir que, pues, que vengan más a menudo, que vengan cada dos semanas para la técnica de mantenimiento. Ahí es donde va a salir el servicio mucho más económico y vamos a hacer simplemente un retoque de pocos pelitos. Así no es necesario. Aparte, ¿qué es lo que tenemos que indicar a nuestros clientes? Que esa imagen la tengan perfecta siempre, no que esté maravillosamente bien un día cuando hacemos el trabajo y luego ya vuelven a silvestrarse las cejas. Bueno, entonces, muy importante el paso de la alta frecuencia. Esto es algo básico en la estética. Yo no podría hacer absolutamente ningún trabajo sin tener esta pequeña herramienta, que además es súper económica, para desinfectar siempre. En muchos casos la utilizamos. Y por supuesto, ahora lo que tenemos que hacer tras la depilación es recuperar el manto hidrolipídico de esta piel y hacerla ácida. Hacerla ácida, ¿por qué? Porque hay que recuperar que ese manto hidrolipídico sea 5,5, que dentro de la escala del pH está en la escala de los ácidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una emulsión ácida. Tras depilar, siempre
descongestionamos y equilibramos el pH. Yo voy a utilizar, me gusta mucho, la emulsión ácida de Eva Bisnú. Sabéis que os la he recomendado muchísimo, pues para foliculitis pilaris, para muchas dermatitis corporales. ¿Por qué? Porque altamente hidratante, va a flexibilizar perfectamente la capa córnea y además va a aportar a esta piel un pH 5,5, acidificarla para evitar también la acción bacteriana. De hecho, es un producto que utilizamos mucho hasta en las higienes faciales, cuando son higienes de pieles normales, muy jóvenes o incluso en niños que no tienen ningún problema, simplemente están controlando pues esos comedones, esos puntos negros que empiezan a aparecer. Siempre después de la extracción, independientemente de que tengamos que aplicar un producto sebonormalizante o un producto equilibrante, un producto antiacné porque está empezando con las primeras lesiones, yo recomiendo mucho aplicar esta crema, porque es una crema altamente hidratante, nos vale para facial y para corporal y mantiene el pH adecuado de la piel en su grado óptimo de acidez, que es el 5,5. Entonces, es un producto que utilizamos muchísimo. Bueno, os recuerdo el nombre del producto, Star Soft. Lo vamos a trabajar siempre fundido en un folio térmico, así se llama, un folio térmico. Me permite que mi calentador esté siempre en perfectas condiciones. De hecho, así a veces lo utilizamos para otras cosas, porque si no hemos fundido, pues lo quitamos y directamente podemos poner un aceitito o poner agua, cualquier cosa que queramos calentar en el fundidor. Y otra cosa de suma importancia es que podemos hacer fundiciones pequeñas y guardar el producto. Este producto, yo ahora mismo le pongo una gomita aquí y se vuelve otra vez a endurecer y lo puedo tener especialmente para una clienta que viene habitualmente. Es su producto. Aquí jamás ha entrado la espátula de otra persona, con lo cual es un método de depilación de los más higiénicos que podemos ofrecer a nuestros clientes, tanto para los faciales como para las zonas íntimas. También se puede trabajar en zonas corporales, lo que pasa que, bueno, no es un servicio que en general se demande tanto. Normalmente se hacen más otros servicios de depilación. Vamos a ver cuántas preguntas tenemos y para los últimos que os habéis incorporado, feliz año, que lo he dicho al principio, pero que me alegro mucho que estéis ahí. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. Pues sí, tenemos alguno. Marisol Rodríguez Hernández. Hola, ¿me podrías recomendar qué aparatología facial para higiene podría comprar para mi salón? Estaba pensando en comprar una microabrasión de punta de diamante. ¿Qué le parece? Bueno, pues en principio lo importante sería que habláramos a ver qué cosas tienes y qué servicios quieres dar, ¿no? Pero una microdermabrasión es algo que es muy interesante para hacer las higienes. Pero también a veces hay pieles que necesitas espátula de ultrasonido. Necesitamos también métodos para penetrar sustancias, no solo y exclusivamente para limpiar, porque una buena higiene facial, recuerdo, que consta de varias fases: la fase de exfoliación, la fase de extracción o de limpieza, que esto lo podemos hacer con la microdermoabrasión o con la espátula, luego la penetración de sustancias activas, la acción calmante y por último la acción protectora. Entonces, todas esas fases hay veces que también las hacemos con aparatología. Yo, para mí, uno de mis preferidos como básicos para empezar a hacer cosas en la estética es la multiterapia 6 de Unión Láser. Tiene 6 técnicas diferentes para poder acceder a un montón de tratamientos. Con eso y con una alta frecuencia tienes muchas posibilidades de varios tipos de higiene,
poder hacer tratamientos de hidratación, de reafirmación, de regeneración, porque no solo se basa en la limpieza. Entonces, piénsalo porque te puede interesar comprar una multiterapia 6. En ella también tienes la microdermabrasión incorporada y para mí es un básico. A ver qué más tenemos por aquí. Melisa Vinarás. El prepil también se puede usar antes de hacer el labio superior. Por supuesto, el prepil lo vamos a utilizar en todas las superficies donde vaya a trabajar con la depilación a la cera. Labio superior, las patillas, incluso para depilar unas cejas. Si nosotros vamos a depilar, simplemente viene una clienta a depilarse unas cejas, nosotros lo utilizamos. Otra cosa es que hagamos unas cejas en un facial. Entonces ya has desmaquillado anteriormente, ya has trabajado. Pero unas cejas simplemente, pues utilizamos el prepil, depile con cera o depile con hilo o con pinza. Julimar, ¿cómo se llama esa cera, querida Yolanda? Pues se llama Star Soft de My Star. Estrella suave, Star Soft. Ana Isabel Peco. Nunca había visto fundir la cera en bolsa. ¿Solo se hace con esa cera o se puede hacer con cualquiera? Todo depende de sus puntos de fusión. Yo realmente en folio térmico, esto no es una bolsa, se llama folio térmico, es un papel especial, pero que de la misma marca, siempre lo hago con esta cera. No he probado con otras, Julimar. ¿Se calienta por partes o no importa que se caliente toda? ¿O solo lo que pensamos o vamos a usar? No, puedes tener caliente un montón de producto. Yo es que he puesto un folio y quería demostraros lo que funde una sola pastilla, pero normalmente en el fundidor tenemos mucha cantidad y vamos trabajando, y luego cuando la apagas se queda otra vez solidificada en el propio folio y la puedes otra vez volver a calentar. Además, lo bueno que tiene este producto es que lleva una colofoina artificial creada ya en laboratorio, entonces no se quema, no es un producto que vaya deteriorándose con el calentamiento. Como funde a tan baja fusión y capta tan poca temperatura, no se quema para nada. Fijaos el tiempo, yo ya la tenía fundida, lo he puesto 15 minutos antes y fijaos, todavía está, todo este tiempo que llevo hablando lleva dentro y a mí no me quema nada en mi piel, está templadita, calentita, agradable. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Bego Ceamanos. Buenos días. Acabo de incorporarme. ¿Qué ventajas tiene esa cera con respecto a la tradicional? Bueno, pues que es una cera muy flexible, que es una cera que tiene sustancias con neurosedantes, con lo cual es menos dolorosa, y que además te permite adaptarte perfectamente por su elasticidad a cualquier área. Con lo cual, para facial y para zona íntima, para mí es la estrella de la depilación. Y luego, esa higiene que hace, pues que hay muchos clientes que en el momento que ven esta fundición en un folio térmico, que no genera suciedad, no huele absolutamente a nada. Esto también es muy importante y retira el vello hasta el más finito sin ningún tipo de repaso, se trabaja muy muy cómodamente, entonces nos facilita el tiempo de depilación. ¿Qué más tenemos por aquí? Carmen, Yolanda, por favor, ¿podrías recordar las fases de crecimiento del pelo, saber en qué fase está cada uno y elegir el método, si es con tiña o con caliente? Gracias. Bueno, las fases de crecimiento del pelo son la fase anágena, catágena y telógena. Para el tema de la depilación a la cera es muy difícil adaptarnos a una fase de crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a crear un estímulo. Sí que es cierto
que cuanto más distante es el tratamiento, más número de pelos tengo. Si quito más número de pelos, tardo más en volver a la regeneración inicial. Pero sí es cierto que cuando hacemos técnicas de arranque es lo que habitualmente descontrola las fases de crecimiento. Ahora, este tipo de producto que es tan flexible y tan suave para la piel, pues no importa poder hacer trabajos de depilación a quien le guste la depilación a la cera más frecuentemente, ¿vale? Otra cosa es si voy a hacer una depilación eléctrica o voy a trabajar una depilación con láser o con luz pulsada. Ahí sí que necesito el tener el mayor número de pelos posible y sobre todo que estén en esa fase anágena o catágena, que es la fase en la que el pelo todavía está pegado a la papila, para que llegue la acción térmica y, digamos, mate esas células productoras del pelo. En esos casos, cuanto más distante es la depilación, mejor, sobre todo con láser y luz pulsada. En el caso de la depilación eléctrica, como es pelo a pelo, ya puedo personalizar. Entonces, lo ideal siempre es hacer una limpieza general de la zona y eliminar el máximo pelo que aguante el cliente en distintas, si son distintas sesiones, porque no aguanta tanto tiempo quitando pelo a pelo, pues lo tenemos que hacer muy seguido, incluso muchas veces hemos dicho pues a diario, ¿vale? Para que en el momento que tengamos la zona limpia, el cliente solamente acuda a quitarse los pelos que van saliendo de forma en mosaico, de forma aislada. Entonces, en el momento en que se lo siente, lo ve, ese es el momento de volver a hacer la depilación eléctrica. Cada método de depilación tiene una frecuencia y un sistema, sobre todo porque no se basan todos en lo mismo. Con los láseres y las luces pulsadas necesito la densidad, el número de pelos. Entonces, es preferible que haya más distancia, mientras que con una depilación de arranque no es necesario, o con una depilación eléctrica puntual con coagulación de pelo a pelo. Entonces, son diferentes, pero las tres fases son anágena, catágena y telógena. Nunca vamos a poder evitar que haya folículos en fase telógena o incluso folículos vacíos en espera de volver a ser estimulados, porque así es el sistema, digamos, la regeneración natural del propio pelo. Eso no lo voy a poder evitar. Y siempre va a haber un 20% aproximadamente, entre un 20 y un 30% de folículos que no tienen pelos, que están dormidos, que están parados, pero que pueden ser estimulados con un nuevo pelo cuando el organismo decida. Por eso nunca podemos hablar de la depilación definitiva con ninguno de los métodos. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Ana Isabel Peco me dice: en la cataforesis solo se usan los polos positivos, pero no me quedó claro si se usa el negativo también como pasivo. A ver, si lo que buscas es hacer cataforesis, solo y exclusivamente pasas el polo positivo sobre la piel. ¿Por qué? Porque ahí lo que vas a crear va a ser la fusión sobre los iones negativos de nuestro organismo hacia los positivos. Si ya cierras circuito, ya no tienes cataforesis, ya lo que tienes es una iontoforesis, que es la mezcla de los dos electrones, el positivo y el negativo, la anaforesis y la cataforesis. Entonces, siempre solo con el polo positivo. Julieta: buenos días, feliz año a todos. Otra vez, ¿qué nos puedes recomendar en cuanto a la tendencia de depilar todo el rostro y del afeitado facial o el dermaplaning? Muchas gracias. A ver, el dermaplaning se está haciendo con una hoja de bisturí. Nosotros en estética no tenemos permitido el uso de esa herramienta. La están utilizando como técnica
exfoliativa y depilatoria. Cortar el pelo, cortar el vello, no refuerza, y eso está totalmente demostrado. Pero sí es cierto que cuando nosotros tenemos un corte cilíndrico, la sensación al tacto es de resistencia. Entonces, yo no soy partidaria, no me parece una técnica, primero, con muchísimo riesgo, porque rasurar, que no es más que rasurar a navaja, imaginaos a dónde nos remontamos, a un afeitado pues, que hacían y que ahora se ha puesto también muy de moda en las barberías, el afeitado a navaja del caballero. Entonces, bueno, pues si te hacen un buen afeitado, pues tienes una, digamos, un corte mucho más cercano al ras de la piel y puede ser un poco más duradero en vez de esas 12-24 horas, dependiendo de cada persona, pues incluso pueden aguantar un par de días. No me parece un tratamiento correcto para la mujer, existiendo los otros métodos de depilación, donde si no quiero pasar por las técnicas de láser y de luz pulsada, tengo las técnicas de arranque con productos maravillosos como es una depilación con Starshoff, sin ningún tipo de riesgo de corte, porque el dermaplaning va a tener muchísimo riesgo de cortar, porque con una hoja de bisturí está rasurando. No es algo que yo recomiende, me parece con mucho riesgo. Y cortar el vello, fijaos, nos hemos pasado décadas diciéndole a la gente que no se debía de cortar el vello. Luego nos damos cuenta que no refuerza el vello y pasamos, para trabajar con las técnicas donde necesito el propio pelo, a las técnicas de corte. Es un poco volver a rizar el rizo. A mí me parece muy arriesgada la técnica cuando, por ejemplo, con hilo se depila un vello facial de forma perfecta y muy rápida, o con estos sistemas de depilación donde la piel me queda espectacularmente bien. Más cosas que tenemos por aquí. Cristina García. Buenos días. ¿Con reiterados fundidos pierde capacidad de adherencia? No, porque es de muy baja fusión. No vas a tener ese problema. Muy importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Delia Arias. ¿Hay que comprar el kit completo? ¿No se puede comprar, por ejemplo, la cera y el film térmico? A ver, en principio yo os recomendaría que comprarais el kit completo, porque os viene la línea cosmética y luego vais reponiendo. Tienes la línea cosmética al completo, los folios térmicos y la depilación. Os he mostrado esta porque es muy diferente, pero tiene también el mismo concepto en cartuchos para zonas de piernas. Y esa es, mira, podía haber puesto uno para fundir mi cerebro, es así de estrecho. Os lo digo para todas. He pensado en esta diferencia tan importante de este producto y no me he acordado de los rolones, pero tiene esos cartuchos. Es una cera totalmente transparente con la misma composición y es súper elástica, entonces se retira con bandas para trabajarla en brazos, en piernas, en zonas más grandes. Entonces se gasta muy poquita cantidad, totalmente transparente, sale con la banda, y si os dais cuenta, ese efecto que os he enseñado de elasticidad, bueno, pues en la capa del cartucho también es muy, muy finita. Y luego, bueno, pues yo os recomiendo que probéis el concepto completo. El fabricante recomienda el concepto completo y luego os vais a dar cuenta de lo que más utilicéis, lo podéis ir reponiendo. Pero en principio, si probáis los dos productos, tanto la cera de baja fusión como la del rolón, os va a encantar para todas esas pieles súper sensibles, para vellos muy finitos. Insisto, se puede trabajar en todas aquellas personas que se depilen a la cera,
pero especialmente cuando tenemos ese vello tan fino, esas pieles tan sensibles, la zona íntima con muchos cambios de direcciones, la verdad es que es un concepto muy diferente al que conoce la mayoría del público y la verdad es que cuando lo prueban os dan una estrella al centro por tener un concepto tan diferente de depilación. Yo os recomiendo que probáis el kit completo y luego sí que podéis reponer pues, lo que más trabajéis. Nosotros lo trabajamos al completo. Bueno, que me alegro muchísimo de estar con vosotras. Que os deseo que tengáis un feliz año nuevo. Sobre todo, esta noche es mágica. Esta noche que os traigan vuestros mejores deseos. Si hay algún regalito material, pues perfecto. Pero sobre todo quiero muchísima salud para todos, que eso es lo más importante en este momento, y a ver cuándo nos llega el momento de podernos abrazar. Que eso sí que lo echo mucho de menos, ¿eh? Abrazar y dar un montón de besos, ya les tengo amenazados a todos los compañeros, porque yo soy muy besucona y siempre que los veo, pupu, besos. Ahora tengo un montón almacenados, ya os podéis preparar, equipo de Nueva Visión, cómo os voy a poner de besos el día que nos podamos abrazar. Y bueno, vosotras también, porque me apetece mucho cuando están aquí las alumnas despedirnos con un abrazo o recibirnos con ese abrazo. Que lo paséis muy bien. Que si os habéis portado bien, os van a traer muchas cosas los Reyes Magos. Esta noche es una noche mágica y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes con el diagnóstico de la lámpara de Wood, que bueno, pues muchísimas de vosotras siempre me preguntáis. Y bueno, pues he hecho una relación de algunas fotos para que veáis en todas las fotos que veamos, a simple vista no se veía absolutamente nada. Y veremos lo que se ve con la luz pulsada, perdón, bueno, ya, la mente estrecha, se me ha cerrado, tengo aquí un revuelo de lo que tengo que contarles ahora al grupo de ayudantes de medicina estética, no, de la luz de Hood, que es la lámpara de diagnóstico facial, bueno, facial o corporal, vamos a ver cosas que a simple vista no vemos y nos da muchísimo. Bueno, que os quiero un montón, que nos vemos el viernes a las 9. Un beso grandísimo, acostaos pronto, protegeos, cuidaros muchísimo. Nos vemos. Chao.